tuba. Lista la tuba. Arremesa la tuba. La tuba, señorita, la tuba. Esto es una bebida típica, tradicional. Y si usted no sabía, Colima es capital mundial de la tuba. Me gusta la tuba porque está fresca. Le ponemos manzana, fresa, pepino y granada. Para mí representa una, las raíces, una tradición, algo típico de aquí de Colima. La tuba compuesta la preparo con manzana, fresa, piña, pepino, zarzamora y veces de distintas frutas se le puede poner de temporada. Arrímense, arrímense alguien, véngase a la tuba, mire, véngase a la tubita. Es algo muy típico de aquí de Colima, mucha cultura. Bueno, tubita, amigas, pasen a probarla, amigas, sin compromiso. Amigo, permíteme darte un poco de mi tuba para que la pruebes. Si no te gusta, no la vas a pagar, ¿eh? Muchacho, ¿cómo está de buena? ¿Sabrosa? Mire, muchacho, a la orden. Está buena, ¿eh? ¿No lo has probado? Muy rica, ¿eh? ¿La tuba heladita? Pásenme la tuba. Es la bebida típica de aquí de Colima y que representa una parte de lo que somos nosotros, de aquí, de nuestra cultura, de nuestra tierra. Para ser buen tubero, tener este amabilidad con el cliente. El cuchillo lo tienes que siempre tener bien afilado para cuando llegues al corte de la tuba, que corte parejito, porque si el cuchillo no tiene filo, la palmera merma mucho. Si te da un litro de tuba, viene bajando a medio. ¿Por qué? Porque el cuchillo no tiene filo. Entonces el cuchillo tiene que estar de buen filo para que cuando llegue no lo lastimes el vástago, porque el vástago es muy delicado. La madera que se utiliza para la afilar de los cuchillos se utiliza el famoso el árbol que es el rabelero, que es un árbol que se da en los cerros, ¿no? Y luego los tuberos del año del caldo también eran cuchillos de sayula, cuchillas, ¿no? Muy filosas, muy buenas. Pero los cuchillos de sayula, ya hasta el de los cuchillos se murió, ¿no? Ya los fierros esos ya los hacen más corrientito. Y este cuchillo es una marca del platina brasileña que sale muy bueno. Para hacer una palma tubera hay que empezar con los escalones, con el cuchillo bien afiladito, con su bajadora, se le pone el porrón allá arriba y hace uno ya la palma tubera. Aquí ya vamos a desatar el vástago para quitarle la cáscara, a ver si así ya quitando la cáscara suelta más el jugo de atrás para poderle quitar la cáscara.
Y lo que vamos a hacer aquí es bajarlo para que la gota caiga hasta abajo, porque si la ponemos así recta, se regresa la tuba y hace que el liste se moja. Y el vástago debe estar macizo, que porque a la hora que le pones el pomo, luego se lo rompes el vástago, lo lastima, ¿eh? Tiene que estar amarradito bien para que no cuelgue, ¿eh? Porque si el vástago lo lastimas, lo rompes, pues ya no te va a dar tubo porque ya está rompido. Necesita que no esté nada lastimado a la hora que lo vas bajando, irlo bajando con cuidado. Este corte lo tenemos que hacer diario, 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 tardía, mañana. Y también eso, hay que saber cuál palma es la buena. Pues hay veces que en el escalón, al hacer el escalón, comienza a llorar la tuba. Y entonces ya cuando se sube uno arriba, ¿verdad? Ya ve uno el proceso que da al rebanar. Ya se la tuba, ya estiló la palma, el malachicón, o sea, el vástago. Ya goteó, esta palma va a ser buena. Y la palma que yo he analizado que es muy buena para la tuba es la palma colorada. Esa no tiene hierro. Y la color de rosa. Esas dos palmitas son muy buenas. A la palmera hay que buscarle la cara para poder subir. Hay que ver el lado que tiene el árbol, por donde se puede trabajar, ¿eh? Y con el machete o el hacha se le pega hacia abajo y ya de ahí le pega uno de este lado para que apoye uno. Esto blanco que le ponemos aquí es le puede poner uno cemento o cal, hace uno una cremita así como de este que es de pura cal para taparlo bien, para la herida esa que le hicieron al árbol, no se le vaya a meter los animales, la plaga. Porque se le mete la plaga, si no le pone uno la cal esa, y se la portilla y se pica. Sí, pues fíjate que todas las palmeras dan buena tuba, ¿eh? Depende mucho de la persona que se va a dedicar a eso, a sacar buena tuba y y la tienes que acostumbrar, ¿eh? Pues hasta donde yo conozco ahorita hay dos, hay palma de esta de la India y hay palmera de coco verde, ¿eh? Cocos ya de palmera de coco del híbrido, que esa palmera produce a los 5 años coco, ¿no? Cuando mucho, ya están produciendo la tuba. Y bajitas, conoce lo que es la tuba bien, ¿eh? Un buen deseo como esa, con los gritos del tubero, la dulce por las mañanas, cuando se apunta el lucero. Una compuesta de teoría, se vende al mediodía. Me platicaba un amigo que tiene muchos, muchos años aquí de tubero, que hay tres clases cómo se procesa la tuba. Que bajan la tuba en la mañanita y la venden con bolillo. Y que esa tuba que venden con bolillo ya para la tarde cambia de color. En vez de ser como color mielecita, como ven ahorita la tuba, color miel, esta la hierven y cambia de color. Cambia un color cenicita y la hacen compuesta. Esta es la tuba compuesta. La tuba compuesta ya es la que se vende de las 11, 10 de la mañana en adelante. Y la tuba recién bajita de la palma, como es esta, es la que venden a las 6 de la mañana en los mercados o en la calle donde la bajan. Ahí la gente ya acostumbra ir a tomar tuba con un bolillo. O sea, virote. La tuba de la mañana es muy dulce, es pura miel, ¿eh? Y la tuba de la tarde sale media fermentadita, un poquito más acidita, como el tepache, ¿eh? El pulque. Pues la tuba de hoy, de la mañana, ahorita con el clima, con el frío, sale muy rica, ¿eh? Sale pura miel, ¿eh?
Pero nomás es la temporada de ahorita de 4 meses, o sea, diciembre, enero, febrero, marzo, que está fresco. Y esa tuba de la tarde la ocupa uno para hacerla preparada. Vender la tuba compuesta, que se le llama la compuesta. Y la tuba natural es ahorita la de la mañana. La tuba de la mañana, en la tarde tiene su limpieza. Hay que limpiar los pomos, limpiarle bien el vástago allá arriba, que no se le junte la natita, nada, para que salga muy rica la tuba. Sale como ahorita, que se toma con un bolillo en la mañana la tuba. La gente prefiere la tuba de la de la mañana por el sabor que tiene. Está muy rico el sabor, ¿eh? Agarra un bolillo saladito con un rico vaso de tuba recién bajada, cuando está el señor de la tuba en la cosecha, y es la que prefiere más, la de la mañana, tomársela con un bolillo. Esta es la tradición de aquí de Colima. El desayuno colimote. Tuba dulce con virote y le añidan el mitote. Empecé con el oficio de tubero, viendo a una persona que le decían el chino, que bajaba, ya estaba un poco mayor el señor, fumaba mucho, tosía mucho, y yo lo veía muy acabado, pues yo estaba joven. Les puse yo, como quien dice, no la muestra. Fui el mejor de aquí del barrio de la España para subirme a Las Palmas. Para mí es un orgullo, porque a mí me ha mantenido, mire, me ha mantenido todavía con fierro, era muy macizo. Para mí es un orgullo serlo. Hago ejercicio, no engordo y rebajo con el oficio tubero por medio de unos 50 años más o menos. Ya le digo. Yo empecé al oficio de tubero a la edad de 20 años, ¿no? Empecé yo a la cosecha de la tuba. En mi casa, toda la vida fueron tuberos, son tuberos todavía, ahorita, a la fecha. Cuando yo trabajaba la tuba al 100%, nomás mi oficio era tubero, ¿no? Yo nomás me dedicaba eso a la tuba. Le dedicabas, te levantabas a las 5 de la mañana, diario, y terminabas de cosechar la tuba a las 7 de la mañana, 8. Entonces ya de ahí, ya era un oficio, ya sacar la tuba era una parte del oficio. Yo sacaba la tuba y ya le entregaba a una persona que él se dedicaba a venderla. Yo no, yo la bajaba, iba y buscaba a los clientes, andar rondando por todo Colima. Pero como la tuba que yo saco estaba muy rica, los clientes ya nomás estaban esperando. Es una que hoy no. Y el cliente que me decía, hoy no, vengo para el otro año, para no enfadarte, ¿eh? Ya tantos años duré yo sacando tuba, 20 años, ¿eh? 20 años, imagínate, diario. Vamos a la playa. En la playa, vámonos porque tengo que ir a bajar la tuba. Ah, qué enfadoso eres, vale, con tu tuba. Y ese es cuento de todos los días, ¿eh? En Colima, pues son poquitos los tuberos, ¿eh? Que se dedican a eso, ¿eh? Son algunos 10, cuando mucho, ¿eh? La mayoría de la gente que consume tuba no sabe todo lo que está detrás de la bebida. Los tuberos arriesgan su vida todos los días, además de que se trata de un oficio muy demandante porque hay que cosechar la tuba una vez en la mañana y una vez en la tarde, los 365 días del año. Pues casi no es muy recomendable, ¿eh? Lo más recomendable es que se tome un vaso de tuba y se la vaya llevando, porque el oficio de tubero pues es muy peligroso, es muy enfadoso. Tienes que trabajar diario, no te puedes ir de borracho porque tienes que ir a trabajar la tuba. Y luego cuando llueve es tener que meterte lloviendo con los rayos, ¿eh? Y si te da miedo eso, pues no. Porque la tuba, si no la cosechas, cada 12 horas se te echa a perder, ¿eh? Y el árbol necesita estarle cortando cada 12 horas para que esté goteando. Si no le cortas, se seca y cuando regresas,
pues estás bien castigado. Y los clientes, pues ellos, no saben si llovió o no llovió. Ellos quieren tuba. ¿Quieren? Ay, no, bajas tuba, tuba. Oh, estás viendo que está acabando el mundo y tú quieres tuba. Y luego los clientes, oye, la dar bien cara. Ah, sí, bien, está bien cara. Súbetelo, ya me dices cuánto vale. Y la gente cuando la prueba, la gente ya trae su sabor en los labios de la tuba. Y cuando está fermentadita, te dice, oye, está bien agarita tu tuba, tú, ¿verdad? Pero el cliente es el de la lana, el cliente hay que cuidarlo. Tienes que sacarle buena tuba para que te consuma. Pues si le sacas tepache, va a decir, no quiero, nomás te dice. Pero es por lo mismo, de que la tuba no le gusta. Y luego de levantarte diario a las, cuando menos a las 6 de la mañana, ya enfadas hasta a la mujer a las 6 de la mañana, llega, voy, ay, como chingas, compa. Benditos a ellos que ninguna vez me he caído. Mire, de los que yo sé que se han muerto, es el Talonera. No sé cómo se llamaba, ese se cayó en el Tívoli. Se cayó como a las 3 de la mañana y hasta en la mañana lo hallaron. Pues dejó así en la, como cuando se arrastra un animal, limpio, es que dejó el piso, me platicó él que lo levantó, ¿verdad? Yo no lo vi, ¿verdad? Yo estaba muy chico. Se cayó él, se cayó Chepo. Y a la edad de 40 años me accidenté arriba de un árbol, una palmera. Me suspendí 2 años. Volví a regresar y ahorita nomás tengo esos árboles que les cosecho. Son 5 árboles que les bajo la tuba. La tuba me enseñó mi padre. Fue tubero, duró 40 años sacando tuba. Pero él se cayó y murió él de una caída de un árbol. Una caída, pues, te golpeas, son 5 o 10 metros, te golpeas y pues ya no te levantas. Yo, gracias a Dios, aquí estoy con ustedes, pero costó mucho trabajo. Bendito sea Dios otra vez que me dejó para platicarles un rato. Yo me caí de una palma del jardín de San Francisco, de aquí de Colima, de altura de 12 metros de altura, caí parado. Con el peso de 90 kilos, ¿no? Me quebré la tibia y el peroné, la tibia y el tobillo, se me desprendió la cadera, se rompió la columna, ahorita traigo placas en la columna, traigo tornillos en la cadera. Luego cuando llueve están bien resbalosas, ¿no? También mojada la caña, te subes y puro patinar por ahí arriba y necesitas no tener miedo. A mí me comentaban después del accidente, dice, oye, ¿no te da miedo? Pues unos días sí te da miedo, ya de ahí tienes que pelearle a la vida para sacar para la tortilla y tienes que chingarla. En los 20 años que tengo de tubero, me han picado muchos alacranes, muchas chicalotas. En los 20 años de tubero me he caído de las palmeras, gracias a Dios estoy vivo y como que no aprendimos la lección porque aquí estamos, ¿no? Esa es la famosa chicalota. Ah, métele el dedo para que te pique, para que sienta. Los demás tuberos se enojan porque le digo, esta es tuba de palma de coco y aquella es de palma de mano, ¿verdad? Yo también he comprado cuando me hace falta y la noto que no se parece a la mía. La rebajan ellos y luego más que la rebaja el que la revende, la echan a perder. O sea, ya no está vendiendo tuba, está vendiendo por mitad de tuba. Esa cosa de la preparación, pues ya fue tradición de muchos años, ¿no? Que quién sabe quién se le ocurriría prepararla como agua fresca. La tuba compuesta o tuba preparada es la que se vende comúnmente en la calle Madero de la ciudad de Colima. Para que adquiera un color rojizo, se le agrega jugo de betabel. Se sirve con fruta de temporada, como pepino, manzana o fresa, y se le agregan cacahuates. Es, simplemente, una forma distinta de consumir la tuba, aunque a algunos no les gusta porque en el proceso de su elaboración se le agrega azúcar y gran cantidad de hielo, lo que hace que pierda el sabor inicial de la tuba natural. Un pepino, manzana, un jugo de betabel, un poco de azúcar y hielo purificado. Eso es lo que se le pone.
Se le pone azúcar para que sostenga el hielo, porque si no, con el hielo se hace desabrida. La tuba compuesta se almacena en unas balsas grandes. Estas balsas se asemejan a calabazos gigantes y se consiguen en el mercado local o en algunas rancherías de los alrededores de Colima. Los tuberos la prefieren porque la tuba se conserva mucho más fresca. Las balsas se consiguen, ya sea si no la consigues en el mercado, te vas a las rancherías, que eso sea para Tonila, para Cotillo, para Chitlán, Cofradía de Chitlán. Allá es donde se consiguen, por el lugar de clima, es donde se dan. En este trayecto, desde el Jardín Núñez al Jardín Libertad, encontrará 9 tuberos. Para que usted pruebe según el sazón de cada tubero, es lo que usted puede probar y ya decir con quién llegar a tomar la tuba, quién la compone mejor. La historia de Colima no podría entenderse sin dos elementos muy arraigados en la cultura local. Uno es el volcán de fuego y el otro es la palma de coco. Sin embargo, muy poca gente sabe que la tuba llegó con los filipinos a finales del siglo XVI y que venían a bordo del galeón de Manila. Estos filipinos eran llamados indios chinos y se establecieron en las haciendas de palma de beneficio en Colima y al muy poco tiempo de haber llegado, enseñaron a los habitantes de la región a extraer la tuba. El origen de la palabra tuba proviene de las Filipinas y se refiere al líquido que se extrae de la savia de la palmera. La primera descripción detallada sobre cómo elaborar la tuba la debemos al franciscano Fray Antonio Tello, quien a mediados del siglo XVII lo dejó muy bien detallado en su libro Crónica Miscelánea. El vástago que arroja la palma en que había de dar su fruto lo atan muy bien con unos cordeles, dando muchas vueltas y le van cortando poco a poco, una vez en la mañana y otra a la tarde, teniendo colgado de él un calabazo o vaso en que va destilando el agua que llaman tuba, la cual, acabada de salir, es una bebida de mucho regalo, dulce y sabrosa. Sobre los indios chinos encontramos información del siglo XVI, XVII, entonces, donde vamos a encontrar que se trabajaban mucho sobre lo que era el vino de coco. Entonces ellos sobre todo se dedicaban a la elaboración y al trabajo sobre la palma. La tuba, hasta donde yo sé, la trajeron los filipinos, ¿no? La trajeron aquí a Colima. Digo que los filipinos la trajeron, fueron los curiosos que inventaron su tuba. Porque aquí en Colima no, yo ya cuando llegué ya había muchos tuberos. Ya nomás me la pasaron al costo y me gustó, ¿no? El negocio de la tuba, el trabajo que tiene, la elaboración. Dice que, según la historia de los filipinos, esa es según la historia que llegó la tuba de los filipinos. Pero da la casualidad que antes de que llegaran los filipinos, la otra versión, que es el rey Colimán tomaba tuba. Buenas noches. I am Ian Ocampo. I am from the province of Bohol in the Philippines. And I am a Bahalini maker. Una característica de la tuba que se consume en las Bisayas y particularmente en la provincia de Bohol es que le agregan una corteza de un manglar que se llama Ceriop stangal, lo que hace que la tuba adquiera un color más rojizo y un sabor más amargo. En pocas palabras, acelera el proceso de fermentación de la tuba. Tuba is not just important in Bohol particularly, but I think for the whole Philippines in general, because apart from the coconut industry for oil, the tuba has its own industry. Now, in the wine industry, we have the basic tuba, where we call the
here in the Philippines, the poor man's wine, because basically it's everywhere and it's very cheap. It's the cheapest wine there is. Now, what we have here are just a few examples of the products coming from the tuba. Now, in the Philippines, this is the tuba. Now, it's red or orange in color because we put tungog or tannin in the tuba. Now, tungog basically is the bark of a specific type of mangrove tree that we put in the tuba to serve as preservative and to aid on its color and flavor. In the Philippines, we have different stages of the tuba. The freshly gathered tuba is what we call the tuba tamis. Tamis meaning sweet. Now, tuba after 2 to 3 days, when it has finished fermenting already, meaning all the sugars in the tuba has been converted into alcohol now, we call it the bahal. Now, if you age tuba further with the right processing, let's say 3 to 4 months, we get now the bahalina. Now, how you make the bahalina is exactly the same on how you make the grape wine. Another product from the tuba is the lambanog. Lambanog is the distilled coconut wine without the tungog. As you can see, it's clear and white. Now, how you make the lambanog is exactly the same on how you make your tequila. So, muchas gracias. Kaming mga ate, pubring mo surapli, walay kami kanon, walay kami bisti. Matukad kami sa bukid, mga liksap ang sandait kurayan, manamit payukan. Matukad kami sa bukid, mga liksap ang sandait kurayan, manamit payukan. Kapinpagid may tuba, manami ang sumsuman, malipay ang buot, nabusog ang tiyan. En Filipinas, la tuba que se consume es diferente, porque en aquel país se toma fermentada, y por ello se consume como bebida alcohólica. Cuando se deja fermentar, se le agrega una corteza de manglar que la convierte en una bebida rojiza y amarga. El consumo de la tuba en Filipinas está asociado con la gente de escasos recursos. Es la bebida que se consigue en los barrios y que se puede adquirir en los mercados locales a un costo muy accesible en comparación con otras bebidas alcohólicas como cervezas y aguardientes. Debemos observar en la tuba un ejemplo muy claro de lo que en antropología se llama transculturación, es decir, intercambios culturales entre una sociedad y otra que se van adaptando y resignificando de acuerdo a las características y necesidades de cada lugar. La cultura material que se utiliza en la provincia de Bohol para elaborar la tuba es muy particular y es diferente a la que se usa en Colima. Los filipinos echan mano de lo que tienen en su entorno, a los recursos naturales. Este bambú lo llaman kawit. Está hecho de una de las tantas variedades de bambú disponibles en Filipinas y lo utilizan para ir almacenando la tuba que se va colectando de las palmeras. Este kawit tiene una especie de escoba y la escoba sirve para ir sacando los residuos del polvo de manglar, del Ceriops tangal,
que se va acumulando en el interior del cahuit. Lo que hacen normalmente los tuberos en Bohol, que en lengua bisaya se llama mananangot, al tubero, es que se lo cuelgan en la espalda cuando va subiendo por la palmera. Como parte de la cultura material que utilizan en la provincia de Bohol para elaborar la tuba, está ese instrumento muy importante que se llama sangot. El sangot sirve para cortar finamente la inflorescencia de la palmera, que es la que dará origen a la tuba. Y se puede adquirir en cualquier mercado de la provincia de Bohol. El arraigo de la tuba, tanto en Colima como en Bohol, ha dado lugar a diversas manifestaciones artísticas, desde artesanías hasta canciones tradicionales. Yo creo que los materiales son muy importantes para la elaboración de objetos que en un momento dado llegan a satisfacer las necesidades de la comunidad, del pueblo. En este caso, la palma que llegó de Filipinas, se tuvo el material y la gente tuvo la necesidad en un momento dado de cubrir su cuerpo. Y como parte también de esta influencia o de esta enseñanza que nos deja el filipino, es lo que tenemos aquí en esta vitrina, que es un impermeable que se usó hace algunos años en México y que se le conoció como China debido a que fue diseñado por los filipinos, que en aquel entonces se les conocía como indios chinos. Los materiales que llegan siempre, o las manifestaciones culturales o populares que llegan de otras regiones y que se adaptan a donde tienen un límite, en el caso de Colima, cuando llegaron las plantas de palma a Colima, bueno, la gente las toma cartas de naturalización y los emplea, ¿no? Los utiliza, les sigue dando el uso. En Colima es muy común el uso de la palma. Esto tuvo bastante uso, pero vino a caer en desuso cuando se criaron las bangas, que es un tipo de impermeable que se hace con plástico y que era pues muy fácil de guardar en alguna bolsa o en las alforjas de la silla de montar, y entonces es cuando cae en desuso ya la china, porque la china pues no la podíamos doblar, era más difícil de cargar, había que secarla después de que llovía, y es cuando empieza a caer en desuso. En el caso de sus productos, como es la tuba, como son en el caso del sombrero, que el sombrero colimote, que también ya se elaboró y que tiene, por supuesto, ¿no?, ya es un sombrero muy identificado con la región. Entonces hay ciertos elementos, ¿no?, que se han tomado, que se han dado a ser parte de la cultura popular colimota, y que, bueno, esto nos da mucho gusto porque, bueno, sabemos que la procedencia de los materiales es de origen filipino. Entonces mi idea es, dije, voy a hacer lo que son las costumbres de Colima, los personajes tradicionales, ya sean antiguos o nuevos, de lo que es Colima. Y de ahí saqué yo el tubero, la vendedora de pitaya, de mangos, de la fruta, aprovechando la flora y la fauna de Colima. Los documentos coloniales nos informan que la tuba natural y la tuba destilada servían en Colima para sanar diversas enfermedades. En el año de 1612, Martín Hernández, quien era en ese entonces el médico cirujano de la villa, decía que estas bebidas servían para curar heridas y enfermedades graves y dificultosas. Decía Martín Hernández que tomada por bebida lo es muy buena y saludable, porque corta las flemas, provoca sudores contra ponzoña de alacranes y otras sabandijas. Pues es una bebida muy, muy refrescante, medicinal, hasta para los riñones, medicinal la tuba, para todo. Tengo un amigo que cuando yo estuve en la Universidad de Colima estudiando, decía, se llama Baldo, él como que él compró la tuba para él venderla, y está grande de edad. No sé si en sus tiempos él también la bajaba, pero a él le dicen
Baldo, y él les dice, vengan, díganles a sus hijos que tomen tuba para que sean inteligentes y saquen los primeros lugares en la Universidad de Colima. Entonces, quiere decir que da esta inteligencia a la tuba. La tuba, la propiedad que tiene la tuba para cuando usted dona sangre, se la aumenta mucho, rápido. Otra, la tuba, como para la gente anémica, más antes había muchos niños gorditos de tantas lombrices que tienen, le daban tuba y va para abajo. Si la gente tiene a su hijo enfermo que no quiere tomar medicina, la tuba con el bolillo. Sí, pues la tuba en sí tiene como enzimas que acomoda el estómago, que es como es natural. Mucha gente la prefiere en ayunas y así natural porque acomoda lo que son los intestinos y además es como desparasitante y hidrata también los riñones. Entonces por eso mucha gente la prefiere, pero igual la compuesta le sirve como hidratante. Pues la gente, la tuba se la toma, algo tradicional, la tuba con bolillo, ¿no? La tuba, mucha gente la utiliza para desparasitarse, ¿eh? Toma tuba, 10 días, tuba natural, de la que está uno bajando, de la recién cortada, se desparasita la gente, y luego la tuba, para los riñones, ¿eh? Te sirve mucho, es algo fresco, que te cae, ¿eh? Al intestino también, desde que amanece y te tomas un vaso de tuba, al intestino te refresca. Es lo que yo he notado para la tuba. Te sirve para cuando estás muy anémico, tomarte un vaso de tuba. Te fortalece lo de la sangre, te da más energía y todo eso. Y te tomas un vaso de tuba y te da energía. Yo, toda mi vida yo he tomado tuba y me da bien, me siento bien. Ya que diga que la gente que la tuba ya sirve para hacer milagros, pues ya quién sabe, ¿verdad? En algunos lugares de Filipinas, como en la provincia de Tayabas, la tuba es destilada. Esa bebida destilada se llama lambanog y llega a tener hasta 50% de grados de alcohol. Este lambanog es lo que en la villa de Colima, en el siglo XVII, se llamaba vino de cocos. Es decir que la tuba se llegó a destilar en el Colima colonial, particularmente en el siglo XVII, y esta bebida destilada, conocida como vino de cocos, era llevada a muchas zonas mineras de la Nueva España y la Nueva Galicia. Filipinas está ahora en un proceso de reconocimiento del lámbano como la bebida tradicional filipina. Desafortunadamente, el vino de cocos dejó de elaborarse en algún momento de la época colonial en Colima. Es decir, que lo que tenemos ahora es la tuba, pero ya no se elabora vino de cocos o la bebida destilada. Si la tuba que se obtiene hoy en día en Colima se destilara, tendría un éxito muy grande, no solo por el beneficio económico que traería al Estado, sino también para recuperar la memoria histórica. Algo muy interesante es que la provincia colonial de Colima es el único lugar en toda la Nueva España donde existió un alcalde de chinos. Este alcalde de chinos portaba una vara de justicia, es decir, era un juez, y además se le encomendaban las tareas de recolectar algunos tributos en las haciendas de Palma de Beneficio, donde había otros asiáticos o indios chinos, como eran conocidos en la Nueva España. Algo muy interesante es que actualmente en la provincia de Tayabas, en Filipinas, donde se extrae lámbano o vino de cocos, los tuberos o mananguetes utilizan algunos tubos de bambú muy resistente que unen entre palmeras, para que no tengan que estar subiendo y bajando constantemente. Esta práctica también llegó a utilizarse en la provincia colonial de Colima. Existen algunas referencias históricas que algunos hacendados establecían que en lugar de que en la palmera se le hicieran escalones, se establecieran puentes, y esto agilizaba el proceso de recolección de tuba.
Mira, en la actualidad la tuba es un producto tradicional. Lo consume la gente de aquí mismo, de Colima, porque lo conoce. Sin embargo, no es un producto que conozcan mucho en el país. Se consume, la extraen de manera artesanal y la consumen muy poco. Sin embargo, de la tuba se pueden hacer otros subproductos como es el vino, que a un futuro sí pudiera ser una industria interesante. Aquí hay gente de trabajo, aquí en el estado, que el día menos pensado se les ocurre y creo yo que sí tiene un futuro por ese lado. Pero realmente ese proyecto quedó a medias por lo costoso que representaba producir esta variedad de la tuba. Pero yo le veo que un potencial muy importante en aprovechar la tuba para sacar vino. Tenemos la tuba, al destilado de tuba en otras partes del mundo, en el caso de África se conoce como arrak, en el caso de Filipinas se conoce como lambanok, y acá en América se conoció como vino de coco. Realmente la historia es vasta, hay en diferentes partes del mundo. Aquí en América se perdió y sería muy bueno, importante culturalmente, históricamente, gastronómicamente, retomar la tuba. La tuba no nada más es una bebida dulce, es una bebida fermentada, también es un vinagre y sirve para macerar las carnes, sirve para darle sabor a los caldos, a las salsas, sirve también como conservador. Tenemos aquí la mejor sal del mundo, la sal de Cuyutlán, y junto con la sal y el vinagre son buenos conservadores de carnes, de los pescados, y tenemos en la parte gastronómica una amplia variedad. Esperamos que vengan a visitarnos para que prueben, no nada más es la bebida, sino la comida. Los esperamos realmente para compartirles un pedazo de cielo que es Colima. Gracias. En Filipinas, la tradición oral no ha dejado de lado a la tuba, ni a los tuberos que les llaman mananangot o mananguete. Ungat mananguite malipayo ang bisan pobre, mabilo, 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 mabilo. Hasta los tuyos dicen, canten una canción a la palma y la palma te oye, ¿eh? Te va a dar más tuba. Dije, ¿a poco, no? Sí. Todavía que le canto una ahorita, ¿eh? Señores, voy a contarles la historia de un buen amigo. Bonifacio se llamaba, Rojas Rincón su apellido. Si lo quieren conocer, lo conocen por tubero. Vende tú aquí en Colima, ahí por la calle Madero. De Manzanillo a Colima y de Comán a Armería. Vendió tú va donde sea, por Dios que nunca lo olvida. Si lo quieren conocer, él vive allá por la villa. En la colonia Arboledas con su mujer y familia. Ya con esta me despido, cantándoles mi canción. Aquí se acaba el corrido de Boni Rojas Rincón. Yo soy del mero Colima, lugar de palmas y cocos, donde se baja la tuba, que ya la conocen pocos. De su espiga la palmera, produce tuba sabrosa, que los tuberos la bajan con valor y gran destreza. Que no les cause de asombro, se vende la tuba sabrosa, con burra de palo al hombro. Tuba dulce y compuesta a los gritos del tubero, la dulce por la mañana cuando se oculta el lucero. A mis hermosas palmeras las subo por escalones, divisando los volcanes y vaciando los porrones. Yo soy del mero Colima, lugar de palmas de coco, de donde nace la tuba, que ya la conocen pocos.
eso estira las palmeras, los dicen tuba sabrosa, que los tuberos trabajan con destreza valerosa. La tradición en Colima a muchos les causa asombro, tener la tuba sabrosa con burra de palma al hombro. La tradición en Colima a muchos les causa asombro, tener la tuba sabrosa con burra de palma al hombro. Si algo quiero, es mi trabajo, de veras. Lo quiero más que a mi esposa.